Que tengo al causante de mi desvelo de esta noche, amigo José Coronado. Me he pasado la noche con Tirso, desde el capítulo 1 de nuevo hasta el final de la segunda temporada. Tú eres un amigo. Felicidades. Muchas gracias. Qué capacidad de construir un personaje que te ríes, que le acompañas, que te da miedo, que te enfadas, pero que lo comprendes. Sí. Ese cabronazo de la vieja escuela que dices tú tan maravilloso, ¿cómo os sentimos igual que él? Qué bonito ha sido un viaje así, ¿no? Pues sí, para mí sí, porque me ha hecho no solo... La historia habla mucho de los prejuicios y Tirso es posiblemente uno de los más prejuiciosos. Yo he intentado toda mi vida no serlo, pero aún así lo eres. Bueno, me ha hecho reflexionar más sobre ello y darme cuenta de que no hay que prejuzgar nunca, ¿no? Y sí, yo creo que el personaje es muy rico, es muy complejo, tiene muchos matices y le salva eso, pues que es un hombre digno y de principios, ¿no? Aunque está anclado en otro siglo. Claro, porque hay muchas cosas que dibujar de Tirso todavía. Hablaba con Ona el otro día que aún mantenéis la esperanza de que haya una tercera temporada. Bueno. ¿Te gustaría a ti, José, que hubiera una tercera otro viaje con Tirso? Sí, no me ha dado más que satisfacciones y encima ahora en el estreno en Netflix está también unas posiciones estupendas. ¿Por qué no? Pero bueno, hay también otros proyectos que estamos viendo a ver cómo encaja todo, ¿no? Pero ¿por qué no? Así un equipazo tanto técnico como artístico para repetir las veces que haga falta y ¿por qué no? Oye, hay una cosa descomunal que es la dupla actoral que creáis Luis y tú. Ezequiel, Tirso, ¿cómo ha sido volver a repetir trabajar con él? Porque la química es descomunal. Pues sí, es un lujazo. Aparte es que yo creo que somos dos actores muy complementarios. Donde él no llega, llego yo y viceversa. Y lo que él aporta, no lo aporto yo y viceversa, ¿no? Y luego es muy buen actor, muy buen compañero. Es uno de los actores que más construye personajes. Los construye de una forma que alucinas de cómo saca tanto partido de los personajes, ¿no? Hace un policía de barrio espectacular. Maravilloso. Bueno, ya para terminar, Ezequiel parece que maneja a Tirso, pero en el fondo a Tirso yo creo que le gusta un poco dejarse manejar, ¿no? Y convertirse en ese superhéroe de barrio que también es él. Bueno, él tiene su pasado militar, que siempre está ahí metido en su piel y evidentemente es un tío, como te decía, de principios y que ve que se están haciendo injusticias y que la policía no llega y que alguien tiene que actuar. Y bueno, pues es... Es una triste realidad muchas veces en muchos barrios marginales, ¿no? Que de pronto pues muchas veces se producen situaciones que no tendrían que llegar nunca a producirse, ¿no? Y la última, he hablado con otros compañeros tuyos de profesión, José, sobre el tema de que hay personajes que a uno le pueden llegar a hacer daño como actor y cambiarlo, ¿no? Moldearlo, cambiar la perspectiva vital. ¿Te ha pasado a ti con ese abanico tan brutal de personajes de carga emocional, de intensidad, algunos también muy divertidos, que te hayan cambiado a lo mejor en algún momento la forma de ver la vida? Por supuesto que me han cambiado, si es lo maravilloso de nuestro oficio, que en base a lo que tú quieras trabajar y profundizar en la construcción de tus personajes, luego tú te enriqueces personalmente. A mí ha habido personajes que me han abierto puertas que no veía, otros personajes que me han hecho cerrar otras donde no quería entrar, pero me han enseñado mucho de la vida, es con lo que trabajamos los actores. ¿Qué huella te ha dejado Tirso a ti, José? Tirso, la dignidad, yo creo, la dignidad y el amor con mayúsculas. Gracias por lo que has hecho. Gracias. Gracias.